Uno de los principales cambios que estaría generando la crisis del coronavirus es la mayor preferencia de los consumidores por usar y adoptar medios de pago digitales. Durante los últimos años ya se viene constatando una mayor preferencia en los consumidores por el uso de dichos medios de pago digitales. Así en España, como reportan las estadísticas del Banco Internacional de Pagos de Basilea, desde el año 2014 dichos medios de pago digitales habrían crecido en un 32%. Dentro de lo mismo destacaría las tarjetas de crédito, las cuales alcanzan una cifra récord, llegando a los 84 millones de tarjetas de crédito y débito, tarjetas de pago, emitidas en España. Sin embargo, en el actual contexto, el temor a que el efectivo pueda ser un medio de transmisión del virus estaría acelerando, estaría promoviendo un mayor uso de dichos medios de pago digitales, en especial de aquellos conocidos como contactless, que estarían basados en una tecnología por aproximación. Dicha tendencia no es exclusiva de nuestro país, sino que también otras economías de nuestro entorno también vienen reflejando cómo a partir de los primeros casos del coronavirus se experimenta un incremento en el uso de dichos medios de pago digitales. Así, por ejemplo, en el Reino Unido los medios de pago digitales habrían crecido un 50% desde los primeros casos de coronavirus. Parte también de esta mayor preferencia por los consumidores en el uso de los medios de pago digitales estaría promovida por los propios establecimientos y las propias cadenas de supermercados. En España, las principales cadenas de supermercados están recomendando a sus clientes que lleven a cabo sus pagos utilizando medios distintos al efectivo. Especialmente recomiendan el uso de dichos pagos que incorporan la tecnología contactless, la tecnología por aproximación. También, y a nivel público, son muchos los ayuntamientos que están estableciendo distintas medidas, entre ellas las de suspender temporalmente la aceptación del efectivo para llevar a cabo los pagos en los transportes públicos, en los autobuses urbanos. Desde el sector bancario, las entidades bancarias también están ayudando a promover el uso de los medios de pago digitales, en especial, como decimos, el contactless. Así, el límite de pago a través de la tecnología contactless sin requerir el uso del PIN se ha incrementado a los 50 euros, lo que supone que los consumidores españoles pueden llevar a cabo sus compras de hasta 50 euros aproximando su teléfono móvil, su tarjeta, sin tener que introducir el PIN. Dicha iniciativa, que ha sido llevada a cabo por las entidades bancarias españolas, ha sido promovida por la Autoridad Bancaria Europea. En definitiva, lo que nos está mostrando esta crisis sanitaria del coronavirus es un cierto cambio social en las preferencias de pago de los consumidores, los cuales está acelerándose la adopción de medios de pago digitales. En concreto, apostando en mayor medida por los medios de pago contactless, para que el consumidor, para que el cliente no tenga que entrar en contacto con un dispositivo de pago.